Hello. 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 Hi, Hello. everyone. Thank you for coming to the class. Hello, teacher. Hi. Give me one moment. Hello, teacher. Okay, so we're gonna start here with our class, right? Like I said, we're going to start with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia, right? Just give me one moment. Veamos. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Jorge Alexander. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. Presente. José David Escalante Torres. Presente. Carola Silva Ríos. Presente. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Presente. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Presente, teacher. Salma Mabel Ayala Aristondo. Presente, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Ok. Just give me one moment here. Remember to turn off your microphone. Sorry? Teacher, no estaba cuando me llamó, seguramente. Elsie Noemí Alemán. Ok, give me a moment. ¿Quién más no estaba cuando lo llamé? ¿Nadie más? Ok, let's continue then. Right, por favor, enciendan sus cámaras. No se les olvide. ¿Verdad que debemos tener nuestras cámaras encendidas durante el desarrollo de la clase? Now we're going to start with today's class. Today is class number 15, right? So today we're going to do vocabulary practice. And we're going to work with the book a lot. Vamos a trabajar con nuestro libro bastante. But first, I would like you to work with me. Right? It's class number 15. Ya solo nos faltan 5 de este módulo. Right, we're gonna do the following activity. First, we are in unit 3. Where do you work? Right, we have worked with WH questions, right? And I want you to do the following, right? I want you to write down on your notebook a list of activities that you have to do this week, this month, or this year, right? What are the activities that you have to do? ¿Cuáles son las actividades que deben realizar? Right? Your routines, your obligations. For example, one of my obligations is, right, let me put it here. Right. 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 One of my obligations. I prepare my PowerPoint classes, right? That's one obligation I have, something that I have to do. Also, tomorrow I have a meeting at 8 a.m. I check my email every hour. Right. These are my activities,
Right? These are my activities. What about you? What are your activities? Write them on your notebook. Escriban sus actividades. Por lo menos tres actividades que hacen. Uh-huh. Yes, Alma? Yes, teacher. Okay. Do you have your activities? Not yet. Okay, it's okay, it's okay. Take your time. Okay. Todos escribamos nuestras actividades. Okay. At least three. If you have more, that's perfect. Si tiene más, mucho que mejor. Teacher? Yes? I have a question. Yes? ¿Cómo se escribe transportar? It depends. What do you want to say? ¿Qué quiere decir? Transportar personal. Transport, en vehículo. Sí, sí. Okay. How can you say it? Que tengo una duda ahí en eso, porque lo... Yes, yes. And this would be to transport people or transport personnel, right? Ah, cualquiera de esas dos es... Uh-huh, yes, yes. Ah, ok. Ok, thank you, teacher. Anybody with a question? Teacher, la página 38 es, ¿verdad? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿En el libro? I think so. No, todavía no. Ahí vamos a llegar a las 10 de la noche. Ahorita no. Ok. Today we're going to work on 35, but not yet. Give me a moment. Did you finish? Let me know when you finish. Por favor, avisen cuando hayan terminado. Así seguimos con las demás actividades. Teacher, en este caso, para decir hacia, digamos, sería, podría ponerlo at. No, ¿verdad? No, to. No, to sería. Ah, ok. Thank you. Ok.
Okay, so let's go ahead and continue. With the activities. Let's do the second part, right? Let's see. Blanca, what activities do you have? Mention them. Mention one. One activity. I wake up and take a shower in the morning. Okay. Two activities. I even mentioned those. Okay, very good. I wake up and take a shower in the morning. Good. Tell me another activity that you have, Claudia Emilet. Todavía no, teacher, me falta. Una, deme. No me van las tres. One. Is. Go. Ay, yo voy a... No sé cómo se dice voy, pero... Go. Parque, o sea, voy. I go. I go, ah, but I go the park the domingo. No sé cómo se dice. I go to the park on Sunday. Ah. Okay. Ese. Repeat, yes. Please. Repítalo. I go to the park on Sundays. Repítalo, por favor. I go to the park on Sundays. I go to the park this Sunday. On Sundays. On Sunday. Very good. Ahora escríbalo, por favor, en el chat para ver si tomo notas. Let's continue with Javier. What do you have, Javier? Ah, okay. One activity. I transport people de San Salvador to CSL. Okay, I transport people from San Salvador to CSL, Comalapa. Very good. Very good. Let's see another person. Salma, what do you have? I drink coffee every morning. Very good. I drink coffee every night. Very good. Very good, Salma. Now, yes. Jose David put some examples here. Okay. Very good, Claudia. Excellent. Very good. Very good. Now, Jose, I sent... I send. Oh, by WhatsApp. By WhatsApp. The trash truck's availability to my boss. By WhatsApp. I check the email every day. Every day. I have a meeting with the maintenance people to plan the activities. To plan. Quítale el for to. Only to plan. And maintenance. Okay. Now, we have the activity. Everyone has at least two or three activities. What are we gonna do? Right? We go here to our book. Right? And, right? What we're going to do is that we're going to go and create a schedule. Do you remember what is a schedule? Look at this, remember the schedule that Miss Robles wrote, right? This is her schedule, her agenda, right? This is her schedule. So you're gonna do the same. You're gonna do the same. You should have the time and the activities, right? Ya tienen las actividades. Ahora solo deben ponerle la hora, right? Así como Miss Robles. Instead of saying Miss Robles here, we say Mrs. or Miss Silva. Caroline? Miss Silva, okay? So we're gonna put here Miss, right? Miss Caroline Silva, right? Ese nombre va a llevar hoy. Miss Caroline Silva, very good. So what happens with Miss Caroline Silva, right? It's not Miss Robles anymore, it's Miss
Caroline Silva. So Caroline here, right, is going to put, right, all the activities that she does on her workplace, or that she does every day, like an agenda, right? Like an agenda. After we have done that, ya tienen las actividades, solo pónganle la hora. Write the time, write the time. For example, here I would say, in my case, I prepare my PowerPoint classes, right? I prepare my PowerPoint classes at 10 a.m. I have a meeting at 8, right? On Wednesdays. I check my email every hour, right? I drink coffee at 8:45 a.m., right? This is my activity. You see, I have the same activities. Ya tengo las actividades, ya todos las tienen. Solamente pongámosle una hora, right? Put the time next to it, write the time. Yes, write it down. Write it down. Teacher, tengo una consulta de una palabra que no sé cómo. Se la voy a escribir ahorita porque no sé cómo se pronuncia. Ok. Ahorita se la mando. But the only thing is that you are going to add an E. Rehearse. Hi, teacher. Good night. Very good. Good night. Good evening. Así se escribe, pero la pronuncia rehearse. Rehearse. Exactly. Okay. Exactly. Es que yo puse una actividad que dice I'm going to the rehearse with the orquesta o orchesta. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué es lo que hace usted? Cuénteme. Perdón, no le puse cantar aquí. Entonces sería I'm going to rehearsing. Pero ¿por qué me está diciendo I'm going to? Si no estamos practicando futuro. Sí, verdad. Ahí está. No conjuga el verbo, solo va sujeto y verbo. I go to sing rehearse, así. Okay, ¿qué es lo que hace Javier? Cuénteme. ¿Qué es lo que hace? Voy a cantar con la orquesta los sábados. Ajá, pero rehearse significa practicar. Ah, practicar. Ah, que yo le encontré, pero decía como ir, o no sé cómo es que decía ahí, por eso tenía la duda. O como que yo voy. I go to the mercado. Ah, así sería en español, correcto. Yo voy. Pero en ese caso, la palabra rehearse significa practicar cualquier cosa que usted practique. ¿Okay? Fútbol, canto, baile, cualquier cosa. Entonces, si usted dice que usted canta los sábados, solamente va a escribir I sing on Saturdays. Ah, okay.
I sing on Saturdays. Yo canto los sábados. Si quiere decir que practica para cantar los sábados, ahí es distinto. Ah, ok. Ah, pues ahí me había confundido. I rehearse to sing on Saturdays. Así sería para decir que yo practico. I rehearse to sing on Saturday. Exactly. Ah, exactly. Ok. Ah, ok. Sí, lo había, me había confundido con eso. Que sí lo había visto, pero... Ajá, no, no. Lo había tomado como yo voy, pero está bien. Gracias. Thank you. Thank you. Now, everyone has the answers right now. You have your time. Ya tienen las actividades, right? So what are we going to do next? Now that you have the time, right, we're going to do the next activity. This is on page 35. Let's go to page 35. Vamos a la página 35. Go to page 35, please. Vamos a utilizar todo lo que han creado, lo van a utilizar en estos momentos. Go to page 35. Okay. So on page 35, you need to ask three people, right? What is the question that I make or that I use, Jorge Alexander, to know someone's name? I want to know your name. What is the question? La, mi primera actividad. No. What is the question to ask the name of a person? I want to ask the name. What is the question? Quiero conocer el nombre de una persona. ¿Qué pregunta utilizo? I want to know someone's name. What question should I use? What is your name? What is your name? Exactly. Right? What is your name? Very good. Right? So we're going to put it here. What is your name? Now it says here, activities. Okay? Activities. So, Caroline, what is the question that I can ask for activities? What do you do? What do you do? What do you do, right? At work. At work. At work or at home, dependiendo de qué actividad han hecho sus compañeros. What do you do? Or what, let's do it this. What do you do every day? So it covers everything, right? What do you do every day, right? And for date or time, what is the question? What is the question? When do you? When do you? Okay. Very good. We could use when. When do you? Or what time do you? Right? What time? Excellent. Escalante, what time do you, right? So we have these two questions that we can use, right? One or the other. I want you, Jose Carlos, Chévez, I want you to ask me the three questions, please. Usted pregúnteme a mí. ¿Cuándo do you do it? No. Pregúnteme desde el inicio. What's your name? Oh, my name is Juanita. Okay. Continue. What do you every day? Okay. What do you do every day? Repeat. What do you do every day? Oh, okay. I prepare my classes. I check my email. I go to meetings. Okay?
Now you're going to ask me. For example, when do you prepare your classes? Ask me the question. Do you, when do you what time? When no. Do you? Recuérdese que si hay una pleca es porque son dos opciones. No va a decir las dos preguntas al mismo tiempo. Cuando hay una pleca en un lugar es que hay opciones. Me puedo usar una o la otra. What time do you? Do I what? Utilizo una de las tres actividades que le di. What time do you? Ah, ok. What time do you shed my smile? Your email or my email? Email. Your email. Okay, very good. I check my email at 7:45 a.m. I check my email at 7:45 a.m. Right? Now I have the answer. What are we doing here is that we are connecting, right? We are connecting the name with the activity with the answer, right? So if we have Juanita here, the only thing that we need to remember is that we're gonna put Juanita checks her email at 7:45 a.m. ¿Por qué hacemos ese cambio, Silvia? ¿Se recuerdan de los posesivos que vimos la primera semana? Lo vamos a utilizar. Usted no le puede decir a Caroline, si esa es la información de Carol. Caroline, tell me, what's your name? My name is Caroline. Caroline, okay. Caroline, very good. What do you do every day? I con take, atención. I prepare the report for my boss. Prepare report for her boss. I right? Have meeting with compañeros. With compañeros de trabajo? Yes, co-workers. With co-workers, okay. In number three? I drink coffee. She drinks coffee. Okay, very good. Miren acá cómo yo he puesto las actividades de Caroline en tercera persona. Ella me las dice en primera persona, ¿correcto? Ella me las está diciendo en primera. I. Yo las debo escribir acá porque voy a reportar esta información. La voy a escribir en tercera persona. Right? Ahora le voy a preguntar a Caroline. Caroline, when do you prepare report for your boss? I prepare report for my boss at 7 a.m. 7 a.m. Okay. Caroline, what time do you have meeting with your coworkers? I had meeting with co-worker at 8 a.m. 8 a.m. Okay, 8 a.m. Perfect. Caroline, what time do you drink coffee? I drink coffee at 9 a.m. 9 a.m. Very good. So now, ahora cuando ustedes vengan a la clase y ya compartan con todos los demás, fácilmente dirán, oh, Caroline has meeting with coworkers at 8 a.m. Ya creamos una oración completa, right? Entonces, ella me lo va a decir en primera persona. Yo lo escribo en tercera persona porque ya sabemos cómo conjugar los verbos con la regla de la S, right? Pero cuando yo le pregunto, no voy a utilizar my, porque my significa mío, okay? Es un adjetivo posesivo. Y es para mí. Entonces voy a utilizar your, porque estoy hablando con ella. Right? ¿Estamos claros lo que vamos a hacer? Yes, teacher.
Yes, okay. Carla says yes. What about the others? ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes, yes, teacher. Yes. ¿Nadie tiene preguntas? Yes, teacher. Yes. Okay. Well, let's go then. Vámonos entonces a trabajar. Right. We're going to work in groups of three, groups of four. Okay. Grupos de cuatro. Por favor, no, que uno solo no acapare toda la actividad porque si no, no le va a quedar tiempo. Okay. Vamos todos, que participe uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Okay. Para que así les quede más tiempo de hacer esa actividad. Let's go. Let us go, let us go. Click on your team. Click on your team. Elsie. Por ejemplo, esa es la pregunta que nos vamos a hacer. La segunda va a ser, what do you do every day? Y la tercera sería, ya sea, when do you do? O what time do you? Exactly, very good. Excellent work, Claudia. Thank you. Entonces, así haríamos. Vaya, eso vamos a hacer, compañeros. ¿Nos preguntamos así en pareja o todos lo anotamos de una vez todos? Uno por uno les dije. Ah, uno por uno. Por eso no les abunda. Vaya, primero, vaya. Primero pregunta uno, luego al que le preguntaste le pregunta al otro y luego otros dos. Sí, vaya. Señor. Es correcto. Okay. Vaya, Robinson, entonces. Iniciamos. What do you do every day? No, la primera pregunta es, what is your name? Practique. No, ya se la hice. Ya se la hizo. Yo no lo oí. Todavía no había llegado. Ok. Bueno. Javier. Bye. Sí. What do you work every day? ¿Cómo escribir una palabra? Eso sí. Ajá. Pienso si quieres, no diga entonces las otras dos actividades. Ok. ¿Y las otras dos? Ahorita. Bye. I call the office at 7 a.m. Monday to Friday. Ok, al inicio solo le va a decir la actividad. Luego ya le voy a preguntar por cuándo. When do you go to the office? Exacto. Okay, okay. But I study from Monday to Thursday. Friday, perdón. Friday. Friday. Exactly. Friday. And when do you study? Bueno, ahí ya le responde también, ¿verdad? From Monday to Friday. 8 to 10 p.m. Sí, porque de la otra ya le dije la hora. Sí,
¿Y Ana Ruth? Dígamelo desde el principio, el nombre. Igual. At 5 a.m. David, when do you send send by what? WhatsApp, es como abreviar. WhatsApp. ¿Y se pronuncia? WhatsApp. WhatsApp. ¿La aplicación? Aplicación. WhatsApp. The trust available to your boss. And I send by WhatsApp the trust trucks availability at 5 a.m. At 5 a.m. Entonces, por lo menos. Pregunta tú ahora. Jorge, what time you prepare your tools? At 5, ¿cómo se dice? 30? 30, ¿va? ¿Cómo? 30. 20. Quiere decir 30, me dijo, ¿verdad? I find 20 a.m. Ok. Pero es que pregunte ahora. Ahora, Jorge, pregúntale a Beatriz. Ok, ahorita le pregunto. Según la actividad que ella puso. Beatriz, I plan activities today. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo la pregunta, ajá? Es what is your name? Sería la primera. Jorge, sería what time do you y se okay. Pues hace la pregunta. Ok. What's your name? My name is Irma Beatriz Molina Enríquez. What do you every day activity? I plan an activity today, varias actividades, ¿cómo se diría? Different activities. Different activities, transfers de the products, email, programar. ¿Cómo lo tiene escrito? Léalo como lo tiene escrito. Solo puse I planner activities today. Ok. Si todos planificamos actividades, pero ¿qué actividades ha planificado? Y esa era la pregunta al inicio. Debió haber escrito sus actividades. Oye. Read email. Ok. Instruction the personal. Ajá. Ejecutar, ¿cómo sería? ¿Ejecutar el qué? Ejecutar instrucción. Ejecutar instrucciones. To comply with instructions. I comply with instructions. I comply with instructions. Ahí está en el chat. I comply with instruction. Uh-huh. Continúe, Jorge. What time do you?
At 8. Permítame. What time do you what? Permítame. No conteste todavía, Beatriz. What time do you what? Usted no ha terminado la pregunta, solo se queda a media. Correcto. Ok. Haga su pregunta bien, por favor. Planner activity today. At 8, I am. Ok. ¿Qué hace a las 8? What? I plan activities at 8 a.m. I plan activities at 8 a.m. Very good. Excellent. Okay. Teacher, ¿sí? Y let's put it. Permítame. Jorge, le voy a apagar el micrófono. Repita su pregunta. Para escribir, bueno, the right she... question two, what do you do every day? The answer is she planned activities today. When do you do? At 8 a.m. Yes. Pero en este caso, en vez de ponerle today, porque today solo nos dice que lo hizo hoy, entonces como queremos decir actividades del presente, she plans activities every day at 8 a.m. Plan activities every day. Plans. Okay. Ajá, plans. Plans. Jorge, léame la segunda pregunta, por favor. Practiquemos pronunciación. Encienda su micrófono y me lee la segunda pregunta. La de la actividad. What do you do every day? What do you do every day? Okay, very what, good. What do you do? What do you do? What do you do? Every day. Excellent. Every day. Thank you so much. Okay. Okay, see you in a moment. Thank you, teacher. You're welcome. Lo veo un ratico. Bueno, hoy le pregunto yo a Jorge, ¿verdad? Sí. What is your name? My name is Jorge. What do you do every day? I prepare my tool. What is tool? Herramientas. Hola. Herramientas. Herramientas. Pero entonces el verbo va prepare. Correcto. Ese, cuando uno escribe sobre él. Ajá. No. I prepare my Cuando uno dice sobre él, sí. Exacto. Por ejemplo, yo estoy escribiendo sobre Jorge, yo coloco, he prepares his toes. O Jorge prepares, sí. Prepares. Se le agrega la S. His tools. His tools. Herramientas. Sus herramientas. Otra parte. La otra sería when do you when do you o what time o do you puede usar cualquiera de las dos. Sería mejor what time do you what do you do what time do you o sea lo que quieras saber de él, qué actividad. No escuché bien, perdón. What time do you prepare? De lo que él haya hecho. Sí, que se corta. What time do you? Por ejemplo, no. David, pregúntame a mí para que ustedes vean. David pregunta. Okay. Caroline. Escucha. Caroline. What's your name? My name is Caroline. Okay. What do you do every day? I go to work. I go to my work every day. Okay, entonces aquí viene, dice, what time do you go to work, to your work every day? Go to my work at 7 a.m. Did you finish? Do you finish? Mm.
¿Ya terminaron? Yes. Hola, ¿me escuchan? Sí, teacher. ¿Ya terminaron? Yes. Ok, ¿quiere escucharlos? ¿Quiere escuchar a Rafael y Víctor? Rafael, Víctor, ¿por qué se van? Víctor, ¿por qué se salió y no participó? Es que me sacó. ¿Y Rafael? ¿Rafael? No sé qué se hizo Rafael. Pues allá nos quedamos. ¿Usted se salió? Hi, teacher. Hi, Rafael. Estamos, okay. Estamos. Ok. No estaban poniendo atención. Now, let's continue. Estábamos dando mis... Pero ok, que pregunte, pregúntame. What is your name? My name is Rafael Barrera. What do you do every day? I check the car 7 a.m. I check the car. Cleaner the car, and I go to the gas station every day. Okay. What time do you? Check the car. Wait a moment. What time do you what? No ha terminado su pregunta ahí. Si usted solamente le pregunta, what time do you? No han terminado su pregunta. Ok, termina su pregunta. Le voy a apagar su micrófono un rato, Rafael. Haga su pregunta, Víctor. Es que no sé si copié mal, pero ya estoy, la tengo. Ese es el inicio de la pregunta. Le falta la parte de la actividad de Rafael. Rafael, apague su micrófono un momentito, por favor. Ajá. Pero ahí es donde él contesta. La hora o no. Sí, pero usted no le ha terminado de hacer la pregunta correcta. Usted debe decir, what time do you, por ejemplo, what time do you check your email? What time, dependiendo de la actividad que él ya mencionó. Ah, ok. What time do you check the car? Exactly, very good. Ajá. At 7 a.m. Very good. Okay. Very good. Okay. Yeah, one more. Una más. Bye. What is your name? Me? Rafael Barrera. What do you do every day? I am cleaning the car every day. What time do you clean the car? At 8 a.m. Very good. Okay. Thank you, Rafael. Thank you, Victor, for your questions. Okay. Rafael, I have a comment. Why do you say I am? ¿Puedo utilizar yo el verbo to be en el simple present? No, I do. Ok, no lo utiliza. Entonces siempre decir, I clean the car. I go to the gas station. I check the car. Ok, very good. Thank you so much, Victor. Thank you, Rafael, for breaking the ice. Now we're going to listen to Salma. Salma, escoja uno de sus compañeros. Mientras ella escoge a sus compañeros,
Todos los demás escriban solamente las oraciones en tercera persona que tienen en su cuadro. Escriban una de cada uno de sus compañeros, porque escribieron de tres personas. Escriban una de cada uno para ver si hemos utilizado de verdad third person singular. Escribamos mientras escuchamos a Salma y a José David. José David Escalante, ¿ok? Hello. Hello. What's your name? My name is David. David. David, what do you every day? What do you do? Okay. I send by WhatsApp the Hi. By WhatsApp the trash truck availability to my boss. Yo la repito. Okay. I send by WhatsApp the trash truck availability to my boss. Okay. When do you send WhatsApp? I send the trash truck availability at 5 a.m. Okay. Yeah, only one. That's okay, Salma. Very okay. Good. Thank you, Salma. Thank you, Jose David. Excellent work. Now, Jose David, choose another person. Usted escoja a alguien más. Escojo a... Espere, mi lugar. A Mirna Elizabeth. Ok, Mirna. Mirna, usted escoja la persona con la que va a participar. Mirna Ramos. Mirna, are you there? Elizabeth Martínez. Can you choose another person, Jose David? Blanca Alejandra Portillo. Thank you very much. Before you continue, en lo que piensa Blanca, ¿quién va a escoger? Recuérdense que nos conectamos a clase para participar, para equivocarnos, para recibir retroalimentación. Si nos conectamos solo por conectarnos, déjenme decirles, chicos, que no van a aprender inglés. Simple y sencillo. Yo no les voy a mentir. No les voy a decir si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. ¿Ok? Así que si nos conectamos y les digo, no es así, hay que mejorar, es para que aprendamos, porque para eso me pagan, para que ustedes aprendan. ¿Ok? Y lo mejor para aprender es practicar y equivocarse las veces que quieran. ¿Ok? Porque si no, afuera nos vamos a ir a equivocar y afuera no nos van a corregir. Es muy probable que se burlen de nosotros. Y aquí nadie se burla de nadie. Entonces, si nos conectamos, por favor, practiquemos. ¿Ok? Practiquemos. Veamos acá. Blanca, ¿a quién escoge, Blanca? A Irma. Irma Beatriz. Thank you. Que okay, Irma. Very good. Blanca. Hello, what's your name? My name is Irma Beatriz Molina. What do you do every day, Irma? I plan an activity, the prepare activity today, email, instruction okay. The personal. And at what time do you prepare the activities? At 8 a.m. Okay. Okay, very good. Excellent work, Irma.
Excellent work, Blanca. Very good. Irma, choose another person. Escoja alguien más, Irma. Wendy. Wendy no está. No está Wendy. Porque Black Friday, vea. Entonces no está. Sí. He venido volando por eso también. Oh. quiero ver a Elsie. Elsie Noemí. Elsie sí está. Elsie, ahí está. Aquí estoy, dicha. Thank you. Elsie, escoja a su pareja. Ana Ruth. Ana Ruth está por ahí. Hola, hola. Yes. Hola. What is your name? My name is Ana Ruth. What do you do every day? Take a shower at 5. Okay. I take a shower at 5. At 5. Otra actividad. Mm-hmm. Another activity. I check email address to the mayor. Mm-hmm. Okay. ¿Qué más? At 9:30 a.m. Okay. When do you do check email? When do you check emails? When? Mm-hmm. When do you check emails? No le entendí. ¿A qué horas? At 9:30. Okay. What time you do take shower? At 5 a.m. Okay. Very good. Thank you so much, Ana Ruth. Thank you, Elsie. Very good. Now I have some comments about the examples, right? Your examples are very good, right? Let's see. Victor, don't forget the third person. Victor checks, right? Victor checks email. Victor checks email from the boss at 10 a.m. From the boss. Robinson, le falta quién? Solo me he puesto el verbo. Ahí como que está, me está diciendo... Silvia, ordena, limpia el carro a las 9. Clean the car at 9 p.m. Right? Está, ahí me está dando una orden. Usted debe poner el sujeto. El sujeto va antes del verbo. Entonces puede decir, José Carlos cleans the car at 9 p.m. Javier cleans the car at 9 p.m. Beatriz cleans the car at 9 p.m. Debe mencionar la persona que lo hace. ¿Ok? Listo, teacher. Ya se lo corrijo. Very good. José Carlos prepares, very good. Salma, sus oraciones están muy buenas, pero las escribió en primera persona. Me imagino que son las suyas, right? Ahora escriba las de las terceras personas, right? Y los demás estamos perfectos, right? Very good. So we have the examples there, right? For each one of us. Now, vamos a pasar asistencia de nuevo y seguimos con la siguiente actividad. Veamos. Ana Ruth Rivas Arevalo. Present, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Claudia Yamilet Coreas. Present. Thank you. Thank you. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Thank you, Jorge. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Presente, teacher.
Caroline Silva Ríos. Present. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Present, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Talma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Present, teacher. Okay, very good. ¿Alguien más que no escuchó? ¿No? ¿Todos? Ok, perfecto. Let's continue. Teacher. ¿Sí? Teacher, excuse me. I work tonight. I go to from airport. Perdón. I go from airport to San Salvador right now. I go. From airport to San Salvador right now. Sorry. Compré cocos en la pasada ahí por el aeropuerto. Okay. Sí, estoy trabajando y voy a salir ahorita del aeropuerto a San Salvador en mis horas laborales. Ok, perfect. Be careful. Regreso aquí al aeropuerto por ahí como a las 11, 12 de la noche. Lo siento. Voy a salir más. Ok, Santos. Be careful. Have a beautiful night. Compro okay, pupusas en Olocuilta. Bye bye. Ok, teacher. Ok, no es que tenga hambre, chicos. No es que tenga. Ok, so we already completed this, but I want to ask you these questions right now. Salma, what time do you eat breakfast? Eat breakfast at 6 p.m. At 6 p.m. breakfast? No, a.m. A.m. Okay. Let's see. Salma, ask one question. Utilice una de las frases, right? And ask one question to Claudia Yamilet Coreas. Okay, Claudia, what time do you get up? Sueño. ¿A qué horas me duermo? Get up. I get up. Time do you? No. I get up at. I get up at 10 p.m. 10 p.m. Yes. Oh, no, quiero ver 11. No, no. Go to bed. Dormir. Get up. ¿Qué horas me levanto? I get up. At 5 a.m. Very good, Claudia. Now, Claudia, ask a question to Carlos Chévez. Quiero ver de estas mismas. What time do you? Mm-hmm. Carlos, what time do you go to the school? Mm-hmm. Go to school. 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 Puede inventar si no va a la escuela. Pero es nocturno. Es cierto, clase es nocturno. Virtual. Ajá, ya. Yeah. I go to. School. School. Pero no, virtual como. Sí, es lo mismo. I go to virtual classes. I go to virtual classes. At? At
p.m. At 8 p.m. Very good. Thank you. José Carlos, ask a question to Javier. Antes que se me duerma, ya, 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 ya se va a dormir. Uh-huh. Javier, what time do you get up? I get up at 4:13 a.m. Santo, para eso ahora me voy durmiendo. Okay, Javier, ask a question to Robinson. Okay, Robinson, what time do you eat breakfast? Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Desayuna. Ajá. At around 6. Okay. I eat breakfast at 6 a.m. Repeat. I breakfast at 6? 6 a.m. A.m. Very good. A.m. Now, repeat with me. Eat. Eat. Breakfast. Breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Excellent. Now, Robinson, ask a question to Caroline. Caroline, what time do you? What? Go home. What time do you go home? Repeat. What time do you go home? What time do you go home? I go to my home at 5 p.m. every day. Okay, very good, Caroline. Now we say, I go home. I go home. Very good. Ya está hecha la frase. Así como go to bed, go home. Ya están hechas. Very good. Caroline, ask a question to Blanca Portillo Bermúdez. Blanca, what time do you take a shower? I take a shower at 11 a.m. Very good. Thank you so much. Blanca, ask a question to finish. Ask a question to Ana Ruth. Ana Ruth, what time do you get up? Get up 6 a.m. At 6 a.m. Yeah. At 6 a.m. At 6 a.m. Very good. Thank you so much. Now, repeat with me, Wendy Guadalupe. Todos repitan con su el micrófono apagado. Wendy va a repetir conmigo. Okay? Wendy, repeat. Okay. Eat breakfast. Eat breakfast. Get up. Get up. Go to bed. Go to bed. Go to school. Go to school. Go home. Go home. Take a shower. Take a shower. Okay. Thank you, Wendy. Right. Now, let's continue with the next activity. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta actividad? No? No question. No questions. Okay, let's continue. Now, we're going to practice with the time. Look at this. We have 9 different clocks, right? Tenemos 9 relojes distintos. 9 different clocks. I want you to please take a screenshot of this. Or let me take a screenshot. I think I can do that. Okay. Now, here you already have the clock, right? Ya tienen los relojes. Right? So what you're going to do, I send it to your WhatsApp, right? You are going to give the time. For example, in number one, right? We have in number one, right? What time is it?
and I have this one, Jose David Escalante. What time is it here? It's, what time is it? Okay, it's 15 after 11. It's 15 after 11. Very good. So we have one option. Va a escribir solamente una de tantas formas que ya aprendieron a utilizar. Right? Okay. You have 9 clocks. Choose one. Traten de utilizar la que más se les dificulta. Ok. Así cuando ya la puedan hacer y tengan el feedback, la retroalimentación, ya no tengan problema. Okay, vamos a hacer. Sí, José. 15 after 11 o 15 past 11. Lo mismo, ¿cierto? Both. Yeah. Both. Okay. Okay. Both are correct. Mm-hmm. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Now we're going to work in groups. Okay. In groups of two. Vamos a trabajar en parejas. Okay. Let's go. Por favor, trabajen con sus compañeros. Ahí tome captura. Ya le envié el chat. Ve el chat, por favor. Todos vean su chat de WhatsApp. Vean, por favor, si ya les cayó la información. ¿Sí? Sí, ok, perfecto. Okay. Vámonos entonces. Let's go to working groups. Blanca y Mirna, por favor, váyanse a sus equipos. Por favor, váyanse a sus equipos. Mirna, dele aceptar al botón de invitación, por favor. Eleven. Sí, el otro sería it's half. Past 8, creo yo que son las 6, las que hora 8:30 sería it's half past 8. Past 8. ¿Es solamente eso? Mm. Entonces, por lo menos en el reloj 1, ¿sí? Sí. Entonces puede ser 11, 15. Sí. O por lo menos 15.
past 11. ¿Sí? Pueden ser de las dos formas. De las dos formas. Teacher, una pregunta. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta usted? No. Sí, es que no recuerdo muy bien bueno, cuando es, yo me acuerdo que era con half, pero no me acuerdo cómo sería la segunda. For example, if it is here, I'm going to tell you another example. Si yo le digo esta hora, en middle chat, 5:30. Okay. Right? La más fácil, it's 5:30. Right? Sí. Pero si vamos a utilizar half, puedo utilizar dos. It's half past five, que sería la más, la más utilizada. It's half past five. Ajá. Or it's half after five. Ya. Uh-huh. Pero sin decir 30, sino half. Exacto. Es que half significa mitad. Mitad, sí. Mitad. O media. Entonces media. Hay, exacto. Entonces ahí es como su equivalente. Ok, ok. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Mirna, yo no. ¿Mirna tiene alguna pregunta? No, teacher. ¿No? Ok, los veo otro ratito. Si tienen alguna pregunta, por favor, me escriben. Ok, teacher. Hello, me. Hello. Any questions? Yes. Es que Víctor no estuvo en la clase del viernes, cuando usted nos estaba explicando lo del reloj, que la mitad de 12 a 6 de la tarde, la mitad derecha del reloj es 2. Ejemplo. It's 1:30. Uh-huh. Oh, sí. Ah, pero como la mitad no lleva el 2, sino 1:30. It's 1:30. Exacto. Y de 6 a 12. Did it José Carlos vio el video de la clase? No lo vi. ¿Por qué no vio el video de la clase? Es que salí por mi trabajo, entonces no me pude conectar. Y se me escapó verlo. Sí, pote. Pero me voy a poner al día. No lo sé, Rick, como dicen los bichos de hoy día. Déjeme enviarle la captura de pantalla de él. Del viernes, como de clase el sábado, estoy diciendo el sábado. Aquí la voy a pegar en el chat, ¿ok? Ok. Permítame ver si me deja esta cosa. No me deja. ¿No le deja pegar? No me deja, solo quiere documentos en línea. Te lo voy a mandar en estos momentos, la voy a enviar al chat de WhatsApp y ahí la revisa, ¿ok? Okay. You're welcome, guys. Claro. Por favor, vea los videos, señor. It's 9:45. Okay. Look at the chat there right now, Carlos. Ah, okay. De 12 a 6 es past. Yes. De 6 a 12 2. 2. Uh-huh. 7:45. Mira, la number one, the answer is it's 11:15. No, it's 11:15. Pases. Entonces lo teníamos. Vaya, la segunda, 8:00. It's 8:30. It is 50 after 9.
Ajá, it's 15 often at night, creo que sería en este caso. At night, ajá. ¿Qué hora es? Escríbela en el chat. Dice que son las... Y cuarto. Faltarían 15 para las 9. 15 para las 9. Ajá. Ok, ¿qué decimos entonces como 15 para las 9? Dime la hora en inglés. Yo lo tengo aquí como it's 15. Uno a la vez. Ajá. 15 after at night. Vaya, ahora vayas a, su, a sus apuntes del viernes y dígame si puedo utilizar after después de las 6. Es que hoy vi la clase, pero no, no. ¿Cómo se llama? Solo vi el hasta el, donde se utilizaba el past y el after, pero no me recuerdo bien cómo es que se utilizaba. No, no, no me quedó tiempo de verlo completo. Mire, por favor, la imagen que acabo de enviar al chat de WhatsApp. Ese es el resumen de la clase. Usted también, Wendy, porque yo creo que no estuvo el viernes, ¿verdad? Uh-huh. Vea la imagen, por favor. Dice, what time is it? Is 10 to 4. Vale, mire. Son le voy 10, a explicar. 10 para la... Escúchame, por favor. Los dos, por favor. Acá. Sí. Afar, su responsabilidad es ver la clase completa, si no viene, ¿verdad? Vale, vemos acá. Past se va a utilizar en la primera mitad del reloj. Por eso la tenemos dividida. Ok. Entonces, si son... Uh-huh. Si son las 2 y 20, yo puedo decir, it's 2:20, las 2 y 20. O son 20 pasadas las 2, it's 20 past 2. Okay? Entonces, en la primera mitad del reloj, yo puedo utilizar past. En la segunda mitad del reloj, yo no puedo utilizar past. Okay? Yo voy a utilizar 2. Voy a utilizar 2. Por ejemplo, si son, si son las 8:45 de la noche, yo voy a decir, ¿sí? It's 15 to 9. 2. Son 15 para las 9. It's 15 to 9. ¿Ok? Ahora, en vez de past, puedo utilizar after. Y en vez de to, puedo utilizar before. Pero los más utilizados son to y past. Entonces no se compliquen. Usen to y past. Okay. Ahora, okay. el uso de past y el uso de to está definido por los minutos, no por la hora. ¿Ok? Ah, ok, Miss. Okay. Ok, perfecto. Thank you. You're welcome. Thank Esta you misma too. Imagen ya la tienen en el chat. Okay. Sí, sí, thank ahorita you. Me acabo. Ahorita la revisamos, entonces. Ok, perfecto. Okay. Los veo otro ratito. Bueno, bueno. Entonces sería... Vaya, entonces en la primera sí creo que lo, serían... Vaya, con la ajá, la primera creo que sí la teníamos buena. Porque es it's 11:15. Ajá. Pero ya dice que en vez de ocupar 11, perdón. Teacher, questions. Sí, me da una pregunta. Las ¿cómo es? Los relojes que usted nos envió ahí es para que nosotros le sacáramos la hora. La hora, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, la primera es it's 11:15. Yeah. Pero ahí es, digamos que ahí para ponerlo mañana o tarde. Sí, ahí no importa, solo la hora. Entonces ahí así estaría bien. Ya, yeah, es 11:15. Solo 11:15. No importa si es, no importa si es de la mañana o de la tarde, solo la hora. Y por ejemplo, una pregunta, si son las 5 en punto, entonces sería 15. ¿Cómo se dice 5? Five o'clock. Yep. Sí, o'clock. Yep, it's 5 o'clock. Y 30 sería normal. 14:15.
¿Cómo se dice 30? 45. Ah, 45. Sí. 45. Ajá, entonces, y 35 entonces sería 11. A ver. 15, no es. Ok, vale. no, permítame. No. Permítame. ¿Cómo se dice 30? Ya le digo cómo se dice 30. No importa si se equivoca. ¿Cómo dice usted 30? Y así vemos si estamos en lo correcto. Sería 30. Ok. 30. Sí, 30. Repita. Escuchen los dos primero. 30. 30. Mire. Entonces sería 30. Mire. 30. 30. Exacto, así. Irma, ahora usted. Las 10:30 sería it is 10:30. Exactly, beautiful. Yes. Así se dice, it's 10:30. Okay. Y ahora dígame 45, Robinson. 45. 45. Okay. 45 es 45. 3:45, las 3:45. Las 3:45. 3. It is 3:45. Bye. Entonces lo dejo por una última pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, a las 30 entonces sería. A ver, hubiera una, la de 10. 10:30 o'clock. No. No, es 10:30. No, así. Eso no sería clock. It's 10:30. Solo clock es 5, 6, 10, 8, hora completa. La hora en punto. Gracias. Ok, perfecto. Nos vemos otro ratico. Gracias. Teacher, yo estoy teniendo problemas con mi inter. Me sacó al principio. No escuché las primeras indicaciones, pero así es que por eso me aparece dos veces conectada porque estoy del cel. Y la compu, pero la compu se me quedó congelada. Ah, de verdad. Uh-huh. Ah, así que ahorita estoy del cel. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, vámonos chicos, gracias. Vámonos ya. Vámonos. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher, how are you? Very good, thank you for asking. Thank you, hello. Now we're going to go ahead and do the exercise here, right? And you are going to tell me the time. I'm just going to select the clocks and you tell me what time it is, right? Yo solo lo selecciono y ustedes me dicen qué hora es, right? So I'm going to start with Rafael, second clock. A 2:30. Okay. I am. Okay. Repeat again. 8:30, I am. Okay. 8:30 a.m. No. 8:30. I'm sorry. Okay. I am. Okay. It's 8:30 a.m. Repeat. It's 8:30 a.m. 8:30 a.m. Okay. 8:30. Very good. It's 8:30. Thank you. Now, who has another way to say this? Otra forma de decirlo. Veamos. Caroline. ¿Qué otra forma tiene? Yo la hice así. Ah, sí la hizo. Ok, no hay problema. ¿Quién la tiene distinta? Que no sea it's 8:30. Ok. Half past eight. Very good. It's half past eight. Very good. De las dos formas están correctas. Ok. It's half past eight. Very good. Now let's continue there. Javier. Okay, it's 11
13. Okay. 30. 30. Ah, okay, perdón. 30. I am. Very good. Ahora dígame la otra forma que nos mencionó nuestro compañero acá. Sería it. Half past 30. 11. Ah, 11, perdón. It's half past 11. It's half past 11. Okay. Excellent, Javier. Very good, very good. Thank you. Half significa 30 en este caso. Okay. Let's continue with Mr. Jorge Alexander. Jorge. Jorge Alexander Valencia Hernandez. Four, ¿verdad? Yes. It's 9:45. It's 9:45. Very good. Thank you, Jorge. Who has another time? Who has another way? Perdón. ¿Quién tiene otra forma? Who has another way? Que no sea it's 9:45. Sería it is 15 to 10. It is 15 to 10. Excellent, Claudia. It is 15 to 10. Very good. Now, let's continue. Next clock, Ana Ruth. It is 1:15. Very good. It is 1:15. Excellent. Now, who has another way? ¿Otra forma de decirlo? Vamos, equivóquense. Teacher. One past 15. Oh, entonces me está diciendo que son las 3:01. No. It is. Primero dígame los minutos. It is. It is 15 past 1. Excellent. It is 15 past 1. Thank you, Salma. Okay. Thank you very much. Now let's go, Victor. Hello. Hello. Vamos con el número 7:45. It's 7:45. Okay, it's 7:45. Excellent, Victor. Blanca, do you have another way to say it's 7:45? It's 15 to 8. It is 15 to 8. Excellent. Thank you so much, Blanca. Robinson, next one. Hello. Hello. It's 14. 40? 40? A ver. 10:40? Is 10:40? No, no, no. It's 10:30. Very good. It's 10:30. Very good. 30. Repeat 30. 30. Very good. Excellent. Now let's see here, Caroline. Teacher, it is 3:45. 3:45. Very good. It's 3:45. Excellent. Mirna, how do you say this too? ¿Qué otra forma tiene de decir it's 3:45? ¿Hay alguna otra forma de decir it's 3:45? Mirna. Sí, maestra. ¿Qué otra forma se puede decir las 3:45? Las 3:45. Forty-four, half, three.
Ok. En este caso no podemos utilizar half, porque half significa media. Ok. Half significa la mitad. Y 45 minutos no es la mitad de una hora. Son 30. Ah. Ok. Rafael, any other way to say this? ¿O alguien más que pueda decir it's 3:45? It's 15 to 4. It's 15 to 4. Excellent, Rafael. And the last one, Wendy. Sería it's fine. Doce se me olvida cómo se dice. Ah, ok. ¿Cómo se va a decir 12 en este caso? ¿Vienen todos? Ajá. ¿Cómo se dice? Robinson, ¿cómo decimos esa hora? Ayúdele a Wendy. It's fine. Uh-huh. 5 o'clock. It's 5 o'clock. Very good. Entonces, cuando sea una hora exacta, vamos a decir o'clock. O'clock. Las 4 en punto, 4 o'clock. La 1 en punto, it's 1 o'clock. ¿Ok? O sea, sería it's 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. Exactly. Thank you, Wendy. Very good. Now, we're going to continue. No se les olvide encender su cámara. Ya lo vi. Right. Now, let's continue here. Vamos a ver otro tema. Okay, rapidito. No va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver. Pongan atención. Dejen de hacer lo que están haciendo. Por favor, pay attention. We start here with our next topic. Right. It's prepositions of time. Prepositions of time. Okay. So what is a preposition of time? Mr. Escalante, can you read the first paragraph? Here, please. A preposition of time is a word that allows you to discuss a specific time period. Very good. So that's what it does, right? A preposition tells us the time. They tell us, okay, we're going to discuss a specific time period. Blanca, continue please with the other three sentences, such as a date on the calendar, one of the days of the week, or the actual time something takes place. Very good. Vamos a hablar, chicos y chicas, de las preposiciones de tiempo. Que ya conocemos una, que es at. Que at es una preposición que nos dice a qué horas. At 1, at 5. Okay. Ahora vamos a ver las siguientes. Okay. Pongamos atención. Prepositions of time. Vamos a ver las más populares, las que más utilizamos en inglés. Prepositions of time. In, on, at. In, on, at. Ok. No escriban, pongan atención. Right. So, we use in. In is used for months, years, or periods of time. Ok. Esta es la respuesta a las preguntas. ¿Y cuándo voy a utilizar in? ¿Cuándo voy a utilizar on? Etcétera. José Carlos, can you read this sentence? In is used for. Chévez. Hola. Vamos a leer, Chévez. Practicamos la pronunciación. In is used for months, year of period of time. Very good. Months, years, or periods of time. Very good. So we have months, right? Months. Read please. In? In use. In June? June. In February? June. In February. In December? In December. Very good. Now, years. Years. Caroline, repeat with me. Years. Years. In 1985. In 1985. In
2019. In 1066. Very good. Periods of time in the summer. Period of time in the summer. In the 80s. In the 80s. In the past. In the past. Okay, very good. Entonces, teacher, ¿sí? Una pregunta. ¿Todos los años leen así, ya dos cifras? Sí, todos. La mayoría los puede leer así. Los que vienen después del 2000, ya puede decir usted 2000, pero a las personas a veces les cuesta mucho decir 2005. Entonces dice 2005. ¿En qué año fue la pandemia? In 2020. En el 2020. 2020. Van a leer de dos en dos. De dos en dos. Ok. Listo, teacher. Thank you, José David. Now, si se fijan acá, la preposición in la van a utilizar cuando quieran describir meses, años y periodos de tiempo. ¿Ok? En los 80, en el pasado, en el verano, en el invierno, etc. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte, Wendy? ¿Sí? ¿Yes? Yes, teacher. Ok, let's continue. Right? Look at this. Can you read the first example, Irva? Irma, lee el ejemplo. Yes. My birthday is in April. Very good. My birthday is in April. Very good, Irma. Elsie, continue. England. England won the World Cup in 1966. 66. Okay. Very good. England won the World Cup in 1966. Inglaterra ganó la Copa del Mundo en el 66. Right? Let's continue. Next example. Read this example, please, Blanca. I usually... Blanca, por ti. Blanca. I usually go to the beach in the summertime. Sorry, okay. Teacher. Thank you so much. No, it's okay. So look at this. Months, year, period of time. Right? Tres ejemplos claros de cómo utilizarlo. Right? Let's continue. On. We are going to use on for the following. Jorge Valencia, can you please read this part? On. On is used for days, that, or a specific part of a day. Very good. Thank you so much. So, days, dates, and parts of a specific day. Okay. No el día completo. Una parte del día. Okay. Veamos. Days. Jorge Valencia, read the days. Days. On Monday, on Friday, on Sunday. Dates. Dates. On February 15th. On July 7th. Okay. 7th. On April 1st. 1st. Very good. Parts of a specific day? On Monday morning. On Friday evening, on Saturday night. Very good. Thank you so much, Jorge. Estas fechas, así como decir las fechas, creo que vamos a verlas esta semana. ¿Ok? Porque son números ordinales. No son los números que utilizamos todos los días. ¿Okay? Así que por el momento solo las estamos viendo para el uso de la preposición. ¿Ok? Veamos. First example, Claudia. Example sentence. I will meet my friends on Saturday. Very good. I will meet. Will meet my friend on Saturday. Very good. Excellent, Claudia. Este es un ejemplo para futuro. ¿Ok?
Okay, me voy a ver con mis amigos el sábado. Okay. Javier, read the next one. I was born on February 15. Very good. Un ejemplo del pasado. Okay. Día, ¿verdad? Aquí está una fecha. Y vamos a ver. A part of the day. Part of the day. Salma, can you please read this? I did my homework on Tuesday evening. Very good. Thank you so much. A part of the day. Martes, pero en la tarde. Right? En la tarde. Ahora veamos. At. Elsie, can you help me read this? At. At. You said for specific time, soup has time of day, meal, times, holidays, etc. Okay, very good. Times of the day. Yes, esto ya lo podemos. Okay. Times of the day, Elsie, read this. At 4 o'clock. At 10:30 at midnight. Midnight. Very good. Meal times. Elsie? At lunch time. At breakfast. At dinner time. At dinner time. And holidays? At Christmas. Ahí no sé, teacher, cómo leerla. Thanksgiving. At Thanksgiving. Hmm? Thanksgiving. Yes. Okay. At the weekend. At the weekend. Very good. Ya el Thanksgiving es el jueves, sabían ustedes. Muy buena fecha. Right? Sí, vamos a tener almuerzo. Right? You see? Now, let's see here. First example. Robinson, read the first example. Let's meet at, ¿cómo se dice? 8, profe, qué pena. 8 o'clock. Okay, let's meet at 8 o'clock. Let's meet at 8 o'clock. Very good, thank you so much. Let's continue the Rafael. At lunchtime, I usually read a book. Usually. 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 Thank you. Escalante. People sing carols at Christmas. Very good. So we have examples when to use at. Time, meals, and holidays. Right? Holidays. Very good. So we have our examples. Now let's make a quick quiz. Veamos un quiz, right? We have, tenemos tiempo. Which is the best option here? Look at this. Veamos cuál es la mejor opción. In, on, or at. Veamos de qué se recuerdan. Caroline, what do you think is the answer? Oh, in. Salma says in. Kevin's birthday is in December. Okay? Let's check. That is correct. Very good. It's in December. Okay. Answer. At. At. Okay. At 7 o'clock. At. Very good. Todos veamos la oración y decidamos cuál es la respuesta. Okay. On. Okay. It is so called. On the winter. In the winter. Yes. In the winter. Very good. Let's continue. I saw. In March 2nd? On. On March 2nd? On.
Veamos quiénes tenemos razón. On March 2nd. It's a date. Es una fecha. Me mudé. I moved to. Me mudé. I moved to England. In 2018. Es un año. In 2018. En el 2018. Veamos la siguiente. This is a summary. Este es un summary de lo que les acabo de dar. De todo ese montón de diapositivas, eso es lo que debemos retomar. ¿Ok? Look at this. At, in, on. ¿En qué momentos lo vamos a utilizar? ¿Ok? Por ejemplo, no vamos a decir call me at the next weekend. Vamos a decir call me next weekend. I met her last Friday. No, I met her on the last Friday. Right. Son expresiones que nos debemos recordar. Okay. La única forma de recordarnos esto es practicando. Okay. Practicando. A esa parte, si gustan, tómenle una captura de pantalla porque es el resumen de todo lo que acabamos de ver. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? No. ¿No? Profe, qué pena. ¿Sí? En la última se realizó, ¿cierto? La oración. En esa no viene siendo también fecha, ¿no? No, solamente, como decimos, solo el año. Ajá. La fecha va a ir constituida por el mes, el día y el año. O el mes y el día. O sea que si solamente es un, por ejemplo, si es un día, entonces sería in, seguiría siendo in. Si es solamente un día, de acuerdo a cómo está acá, right, sería in. No, sería aquí, ve, on Tuesday, on Saturday, on, si es solo el día. O el mes, o el, listo. Uh-huh. Muchas gracias. Si es el mes, es in. Y en los casos, teacher, que dijera que el día tal de, un ejemplo, de noviembre, en la ciudad tal, del año tal. No, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vale, digamos en esa, ¿verdad? Inglaterra ganó el mundial el 16 de febrero de 1996. Uh-huh. ¿Qué se pudiera hacer en ese caso? ¿Solo llevar a una de las dos o siempre llevar a...? No, ahí es una fecha. El 16 de noviembre de 1966 es on November 16, 1966. Es una fecha. Ok. On November 16, 1966, porque es la fecha completa. Muy bien. Gracias a usted, Jorge, por su pregunta. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya copiaron la imagen? Yes. Sí. Ok. Perfect, perfect, perfect. Yes. So, tomorrow, porque ya no nos quedó tiempo, right? Tomorrow, we're going to continue with other prepositions. Vamos a seguir con otras preposiciones y vamos a seguir con ejercicios que debemos completar en el libro de las preposiciones, okay? Prepositions of time, y otros ejercicios que vamos a hacer acá extras, okay? Ahora, solamente les recuerdo lo que les puse en el WhatsApp, por favor, que trabajen en su... trabaja en el portal, en la plataforma de inglés corporativo. Hay bastantes que hoy en la mañana, ya lunes, no habían terminado sus actividades. Por favor, revísenlas. Porque nosotros terminamos clases el lunes 29. ¿Tá? Entonces, si el lunes 29 a las 10:30 no están, se van a quedar sin la nota final. Porque ahí no podemos enviarlas el martes, como hoy. Que si alguien no las termina,
todavía mañana hay chance de enviarlas. Pero ya el lunes, ya el que se quedó sin nota, se quedó sin nota. Entonces, por favor, enviar sus actividades que estén pendientes a más tardar el lunes. Si las pueden terminar el viernes, termínenlas el viernes. Acá me hace falta, voy a mencionar los que me hacen falta. No, mencionemos sí. Los que ya están. Ana Ruth ya está, Blanca, Claudia, Elsie ya están. Javier también. Jorge Alexander ya está completo. José David, perdón. Caroline, sí. Rafael Antonio, Robinson Alberto. Salma Mabel ya terminó, Santos igual. Víctor Antonio y Wendy Guadalupe. ¿Ok? Entonces son más poquitos los que hacen falta, pero por favor terminemos esta actividad. Recuérdense que para la unidad 4 que empezamos mañana, para esa unidad están las cinco tareas más el examen final, tal cual lo hicieron con el examen parcial. Entonces es un poquito más de trabajo para que ustedes finalicen a tiempo. Así que empiecen a trabajar lo antes posible. ¿Ok? So guys, I will see you tomorrow. Pero lo voy a pasar teacher, tengo una pregunta. Pregúnteme. Me cayó un correo que decía que tenía que mandar como, bueno, como le mandaron como a otros estudiantes también, que decía que había que actualizar y enviar los datos para el siguiente año. Entonces mi pregunta es, ¿después de este módulo va a seguir otro en diciembre o hasta en enero? Es que fíjense que el año fiscal de INSAFOR termina, ya está terminando, entonces posiblemente se siga hasta en enero. A mediados de enero. En este caso, ¿tengo que presentar yo la documentación o solicitar los recursos humanos? ¿O ellos le mandan información a recursos humanos también? Muy buena pregunta. Lo que ustedes van a hacer, todos acá, es que todos van a enviar su información otra vez, así como lo hicieron al inicio para matricularse este curso, van a hacer el mismo proceso, pero lo hace recursos humanos. Ustedes solamente tienen que, como dice el buen salvadoreño, puyar al de recursos humanos. Diciendo, envíelo para que no se queden sin curso, porque si lo envían si no lo envían a tiempo, los van a matricular en otro grupo, no los van a matricular. Okay. Gracias. Perfecto. Sí, o pueden empezar después. Eso, ¿hasta cuándo tenemos? Ahí le enviaron el correo con la fecha. Ah, ok. Uh-huh. También les van a enviar un correo a partir del jueves, si no me equivoco, jueves o viernes, que es para evaluar el curso y es para evaluar el trabajo que se ha hecho durante este nivel 1. Ese, escuchen todos, no lo vayan a completar ustedes solitos, lo vamos a completar en clase. Cualquier encuesta que les llegue, lo vamos a completar en clase, ¿ok? No porque yo le pueda dar las respuestas, sino que porque hay unas fechas que ustedes tienen que meter correctamente, si no, hacen de cuenta y caso que no tomaron el curso y puede que les quiten la beca para el siguiente, ¿ok? Entonces, cualquier encuesta la vamos a ver acá el último día de clase. Okay. Perfecto, chicos. Rapidito la asistencia porque ya nos pasamos. Y cuando llega el último Ana Ruth. Día. Presente, teacher. Blanca Alejandra. Presente. Claudia Milet. Presente. Elsie Noemí. Presente. Irma Beatriz. Presente. Javier Antonio. Presente. Jorge Alexander. José Carlos. Presente. José David. Presente. Caroline. Mirna Elizabeth. Presente. Rafael Antonio. Presente. Robinson Albert. Salma Mabel. Presente. Presente. Santo Ezequiel. Wendy Guadalupe. Presente, teacher. Marvin Godofredo. Víctor Antonio. ¿Ok? Presente. La última clase, señorita Wendy, es el otro lunes. La última clase de este curso. Este día le corresponde quedarse a Pedro Manuel Quintanilla, pero él no asiste a clase. Así que si alguien si quiere quedar, se puede quedar. Los demás, nos vemos mañana a las 8. Bye, bye. Bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye. Bye, bye. Good night, teacher. Good night. Take good care. Night. Bye, guys. Bye, José Carlos. Bye, Víctor. Bye, Rafael. Bye. Good night.
Good night. Hi, Rafael. Do you have a question for me? Rafael.